Hoy paseamos por el pueblo y vamos a visitar la Casa del Folclore, que nos la va a enseñar Pepe López Molina. Buenos días. Bueno, pues estamos en la Casa del Folclore. Es un edificio del año 1890 y aquí pues donde el Grupo Folclórico Ciudad de Cartagena tiene su sede, donde se ensayan los bailes, se ensaya la música, se hacen muchísimas cosas, las tradiciones, pues todo lo que se puede hacer referente a las cosas de un pueblo en pleno corazón del campo de Cartagena. Esto es la entrada de la casa. Puedes ver ahí unos cuadros que hay, que es del pintor parmesano Pedro Diego Pérez Casanova. El cuadro donde se le otorgó por la Asociación de Vecinos de la Palma de Oro al Grupo Folclórico Ciudad de Cartagena. Estamos en la sala de reuniones. Aquí tenemos unos muebles muy antiguos. Ahí en las vitrinas tenemos pues los obsequios que nos dan en los distintos países que hemos estado y en las regiones de España y en la zona de Murcia. La vajilla que se ve ahí es una vajilla cartagenera de 1800. Bueno, pues aquí estamos en la cocina de la Casa del Folclore, una cocina antigua, como podemos ver. Aquí en esta cocina, el día 6 de diciembre todos los años se hace el Día del Pan, que le llamamos, donde se empieza a las 4 de la mañana amasando pan y ya a las 8 por ahí que se ha terminado el pan, que el horno se va enfriando, pues se van haciendo los rollos de Pascua, los cordiales, las tortas, todo. Y entonces invitamos al público en general, que por eso se llama jornada de puerta abierta, a que vengan a ver todo lo que se hace. Y aprovechamos también para hacer una degustación de los productos que elaboramos ese día, para compartirlos con todo el público. Ahí tenemos el horno donde se hace todo y aquí pues puede comprobar también la fresquera que tenemos ahí encima, donde en las matanzas se guardaba todo lo que parte de lo que se hacía,
Y en la tabla podrá observar, igual que están las ñoras colgadas, se colgaba la longaniza, el morcón, todo lo que se hacía del cerdo. En esta misma cocina donde hacemos lo del el día del pan, es donde se elabora todo lo que se hace en el café cantante. El café cantante que se abre, pues, el local 4 fines de semana al mes, en las fiestas, el último sábado de febrero hasta el tercer sábado de marzo. Y allí, pues, por el grupo de las mujeres y los hombres del grupo, pues se elaboran todas las comidas típicas del campo de Cartagena para unas 200 personas aproximadamente, que suelen venir todos los sábados a cenar. Bueno, pues este salón es el que usamos para los ensayos de los bailes y también lo utilizamos puesto que todos los años hacemos una actuación, han venido Juanito Valderrama, Martirio, varios artistas de estos, que es donde se monta también el comedor del café cantante. En el armario tenemos ahí una ropa que son de 1800. Ahí tenemos la escalera de caracol que sube. Ahí arriba tenemos el despacho, eso en su época era el granero. El piano o una pianola, eso es un regalo de una señora que vino por aquí y vio el hueco y dice, lo que hay que poner ahí lo tengo yo. Bueno, esto ya no es de la casa. Esto es una compra que hicimos después y era la bodega, esto que hay aquí, la bodega, son los pisadores. Hay un detalle, las cuerdas que ve en el techo son porque ahí se agarra el que está pisando la uva para no resbalarse, con una mano se agarra la prensa, ahí es donde el raspajo de la uva se prensa, va al pisador, del pisador luego va a otro depósito pequeño, que estaba ahí debajo del arco, y con la bomba se trasiega el vino a las tinajas para después hacer su comercialización. En la Casa del Folclore también se organiza por el concurso nacional de saetas, las dos previas, dos actuaciones previas que hay para las finales que se celebran en Cartagena. Y bueno, se hacen también muchas reuniones de otros eventos, porque el entorno la verdad es que es precioso y la gente que viene a verlo pues le encanta y suelen hacer muchas actividades fuera de las relacionadas con el folclore. Antiguamente eran las cuadras, como veis ahí los nombres, las anillas que hay arriba son de los caballos y las anillas que se ven más abajo son de donde estaban las vacas. Con las vacas los pesebres son más bajos y se amarraban ahí para comer y ordeñarlas.